junto con Sabrina. Acaba de dar la clase de GAP y anteriormente una de spinning, 2 horas a full. Ya ha ingerido un poco de agua porque pobre, estaba destruida, transpirada, se cambió. Y aquí estamos, seguimos igual en el gimnasio, estamos exactamente arriba de la cinta. La hemos apagado porque si no había que empezar a trotar. Ya no estábamos para eso. No. Ya Dos horas a full. 2 horas a full, los lunes sí. Los lunes una clase de spinning o indoor, como le quieren llamar, de bici es más conocido. Y después de GAP, localizada, vamos variando un poco igual, pero en general la clase es más que nada localizada. Por ahí lo que cambia un poco es la entrada en calor. Pero bueno, los lunes arrancamos a full a la noche, a la mañana también. Pero a la noche arrancamos con 2 horitas seguidas. Vamos por la parte de GAP. Entrada en calor. Una entrada en calor que ha sido bastante heavy. Intensa. Intensa para el lunes, sí. En general los lunes suelo dar un poquito de box como para variar un poco. Pero después, bueno, vamos haciendo otras cosas. Los jueves, doy lunes y jueves. Los jueves hacemos step, aeróbica, pero a las chicas les gusta la clase intensa, así que los lunes me gusta empezar con un poquito de box, aunque sea media horita, y después todo trabajo localizado, arriba o en colchoneta. Eso se va variando con la clase, pero sí, la clase es bien intensa, es lo que nos gusta, que me gusta hacer a mí, y por ahora las chicas me siguen. ¿Para descargar el fin de semana? Sí, para descargar. Después de peleas con los novios, los maridos, no haber conseguido cosas, comido en exceso, no llegar a pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Vienen GAP y descargan a full. Venís el lunes a GAP o a spinning y descargás a full. No te queda opción, tenés que seguir la clase sí o sí si venís. Y las chicas te siguen, lo hemos visto. Y las chicas, gracias a Dios, con total intensidad. Por suerte me siguen un montón, sí, a veces me canso más yo que ella. Pero bueno, la idea es que la clase sea intensa, si bien cada uno puede ir a su ritmo. No hace falta hacer ejercicio hace mucho, puedes venir nuevita y hacer a tu intensidad, eso lo vas variando vos. Yo trato de dar la clase intensa para que cada uno se vaya exigiendo, pero bueno, cualquiera puede, ¿eh? No es que tenés que venir hace 8 años, hace 3 años, no. Podés empezar hoy lunes y arrancar la clase intensa y bueno, vas modificando vos tu intensidad, vas parando, bueno, eso lo vamos hablando si la alumna es nueva. Y si me puedes seguir, mejor, buenísimo, es la y idea. Y esa intensidad también acompañada por la música, bien, bien arriba. Sí, la música es primordial, es lo que no puede faltar, buena música es lo que a mí me gusta. Para mí es lo que más levanta la clase, más allá de la gente y la onda que le pueda poner cada uno. Como profe, la música tiene que ser, o por lo menos te tiene que gustar a vos y a la gente. Y bueno, a las chicas les gusta. Nos encontramos junto con la profe Paula en su clase, quien nos ha permitido, ha abierto las puertas muy gentilmente para ver qué deporte, qué disciplina. Se llama Acrobacias Aéreas sobre Telas. Hacen una preparación física general como para poder tener fuerza, después se suben a la tela, hacen ejercicios y al final hacen una flexibilidad general. Vemos una gran cantidad de chicas de diversas edades, ¿no? Sí, ahora están entrenando para una exhibición que es el 28 de septiembre en el club, así que están con esos preparativos. ¿Hay competencia de la actividad o simplemente exhibiciones? Simplemente son exhibiciones o muestras porque no es un deporte reglamentado. A nosotros nos encantaría incursionar en ese tema, pero bueno, todavía no está muy claro. Así que por ahora son exhibiciones y muestras. ¿Y cómo es el inicio para empezar a escalar y moverse en las alturas, a mitad de telar? Bueno, en principio lo que hacemos con una nena cuando es nueva, vemos si tiene alguna experiencia en cualquier otro deporte o en gimnasia deportiva o algún deporte similar. Entonces lo que hacemos es entrenar la fuerza de brazos desde chiquitas y empezamos con ejercicios a una altura muy cerquita del piso, con nudos, como para que ellas adquieran fuerza y seguridad. Y después vamos subiendo los ejercicios de altura hasta que se sientan con confianza. ¿Y en cuanto a las piruetas que se realizan arriba de las telas? Después, si querés, ahora le digo a una de las nenas que te muestre. Claro, caída. Obviamente ahora lo vamos a estar viendo, por supuesto. Sí. Después, las caídas tienen un proceso, se enseñan abajo, después... Bueno, cuando decimos caídas, caídas hacemos denominación en el aire. Claro, sí, en algunos lugares lo llaman de otra manera. Hay figuras, que son posiciones, uh-huh. Donde se marcan generalmente gestos de flexibilidad, y hay otros ejercicios que son caídas, donde tienen nudos y un desenvolvimiento final. Thank you.
que ven generalmente en UFC. Artes marciales mixtas. Jiu-Jitsu, Muay Thai, boxeo, todo combinado. De manera simple, en el todo vale sería. Claro, un vale todo, como le dice la gente, sí. ¿Ya tenés experiencia en esta actividad? Sí, tengo 3 peleas profesionales. Tengo una ganada por knockout, una ganada por sumisión, las 2 en el primer round. Y después tengo una perdida por guillotina en el tercer round. ¿Y por qué elegiste esta disciplina? Porque a mi gusto es la más completa y me gusta pelear. Sí, sí, me gusta pelear. Sea kick, tie, lo que sea, me gusta pelear. Pero lo que más me gusta son las artes marciales mixtas. ¿Habías hecho antes kickboxing y Muay Thai? Sí, siempre empecé a entrenar cuando tenía 16 años. Empecé con Cristian a entrenar. Y a los pocos meses también empecé a entrenar con Esteban Bonaveri, que es mi coach de MMA. ¿Y cuándo te inclinaste por el ballet todo? Primero empecé peleando kickboxing amateur. Tuve una cirugía en el hombro y cuando pude volver a... me dieron el alta para poder volver a pelear, salió el debut pro. Así que mandamos de uno. ¿Con cuánto tiempo te preparás para un combate? Yo siempre me estoy entrenando. Todos los días, 3 turnos, de lunes a sábado, solo descanso el domingo. Siempre estoy entrenando, siempre estoy preparado para todas las peleas. ¿Y en qué categoría? Peleo en 6-6, pero esta pelea la voy a hacer en 70 kilos. O sea, mi categoría normal es pluma, esta pelea voy a debutar en peso ligero. ¿Y qué te sugiere haber bajado en cuanto al kilaje? En realidad ahora estoy subiendo. De 66 voy a pelear en 70, ahora voy a ir a una categoría más grande. Quiero probarme, a ver cómo me rinde el cuerpo. Llego muy exigido, generalmente corto 7 kilos en el sauna el mismo día del pesaje para dar los 6-6. Soy de contextura chica, pero soy pesado. ¿Es un desafío para vos? Sí, todas. Todas las peleas. Pero en este caso de haber cambiado lo que es tu peso habitual. Sí, 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 sí. Absolutamente. Creo que voy a llegar más entero todavía. ¿Por qué razón? Porque tengo que bajar, tengo que deshidratar menos kilos. Ahora tengo planeado deshidratar 4 o 5 kilos, más no. Habitualmente bajo 7, 8. En la última pelea tuve que bajar 10. En la última pelea tuve que deshidratar 10 kilos. ¿Y después de esto pensás permanecer con el mismo quilaje para combatir o volver al peso anterior? Si hay algo importante que me convenza de volver a dar 6-6, totalmente vuelvo a dar 6-6. Si no, voy a ver cómo me van en esta categoría para poder quedarme. 70. Me creo que tengo para estar en esta categoría. ¿Qué conocimiento tenés de la categoría? ¿Es similar? Son más grandes los oponentes, más altos, pero estando sano yo sé que yo puedo. Lo importante es estar sano. ¿Y en un combate qué te conviene? ¿Un peleador más alto, de la misma altura? ¿Cuál es tu preferencia en ese sentido? Ninguno. Que quieran pelear. Nada más. Que demos un buen espectáculo a la gente y eso. Te subís al ring y a pelear, con quien sea. Exacto, con quien sea, y que espero que los dos demos un buen espectáculo siempre. Te queremos contar que el gobierno de Morón reactivó la obra de saneamiento hidráulico de la cuenca French Ascuénaga, un proyecto que evitará futuras inundaciones en la zona de Morón Norte y beneficiará a 45.000 vecinos. Trabajamos para vos, Morón Gobierno. La nena que está en la tela azul, bueno, se llama Juliana, viene hace 4 años, empezó desde chiquitita. Y ahora lo que está haciendo es una preparación física, ¿sí? Hacemos subidas donde primero hacen fuerza de brazos, fuerza abdominal y finalmente de piernas. Y bajan de la manera inversa.
Danisa. Danisa Fernández. Bueno, mientras vas a explicar. Ahora está trepando con las telas separadas. Danisa viene hace muchos años, así que tiene una buena preparación física. Viene 3 veces por semana. La duración es de 1 hora y media. Ahora está haciendo una inversión. Bueno, una llave en la espalda. ¿Qué vas a hacer, Dani? Slide. Slide, muy bien. Es una caída, ¿sí? Es de algunas de las alumnas que están avanzadas. ¿Cuánto tiempo demanda llegar a hacer este tipo de ejercicios? Siempre depende de la nena y la experiencia que haya tenido en otros deportes. Esa es la caída. Se asustó, Carlitos, el camarógrafo, se asustó. Pensé que se iba a lastimar. Sí, la gente cuando no conoce se asusta, pero es re lindo. Muy bien, un aplauso. ¿Hizo muy bien la caída? Aplauso, vamos, un aplauso. Bien fuerte. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cómo? Bueno, ¿quién está ahora en la tela? Bueno, te puse de A3 así, es más muy bien, divertido. De A3, entonces vamos de derecha a izquierda, sobre la tela gris, roja y azul. ¿Quiénes están ahora? Paloma, ¿qué vas a hacer? ¿Qué querés mostrar? Cristo Paloma van a ser las muy dos bien. Chicas de la punta, que se llaman Paloma Casablancas, Julieta Millán, también son de unas que vienen hace años, y en el medio estaba Carmela Milano, que va a hacer un rolido, es una rolada. ¿Sí? Ese ejercicio se ve simple y sencillo, pero es muy difícil. Requiere de mucha postura, mucho entrenamiento. Y después las chicas a los costados van a hacer una caída y están tratando de trabajar a dúo. Es decir, de hacer al mismo tiempo el mismo ejercicio, ¿no? Que es muy difícil en las telas. Spinning también es una clase intensa. Yo vengo dando clases hace rato spinning, entonces mi clase es la más... No quiero decir es la más intensa, pero yo ya tengo un grupo casi armado. Sí, las chicas van variando, siempre va dejando alguna, se va sumando alguna otra nueva, pero trato de mantener la intensidad para tener ya una clase con una intensidad marcada. Yo, el que viene a mi clase ya sabe que la clase es intensa. Y es lo mismo que en GAP. Vos podés ser nuevo y podés venir igual, porque no tenés por qué hacer lo que hacen los demás. Podés ir variando la intensidad, eso lo vas hablando conmigo cuando empezás la clase. Podés empezar hoy lunes y hacer la misma clase, obviamente modificando la velocidad y la carga, pero podés empezar igual como las chicas que vienen hace rato. No hace falta empezar con una clase más lenta. Por ahí es aconsejable según si vos tenés algún problema de salud, por ahí sí es aconsejable, pero si no tenés nada, no pasa nada, pues empezar con una clase intensa y bueno, ir modificando vos un poco, dosificando vos la intensidad. Y tenés chicas con una alta variedad de edades, ¿no? Sí. Desde muy jóvenes hasta ya madres. Avanzada. Sí, sí. Por suerte ahí empezaron muchas chicas jovencitas ahora, siempre va variando. Pero bueno, ahora tengo muchas chicas nuevas, jovencitas, y eso está bueno porque en general las que más nos siguen son las chicas de 30 para arriba, ¿no? Que por ahí ya tienen organizada la vida, entonces ya agarran un horario y se quedan. Pero ahora empezaron a venir chicas 17, 18 y eso está buenísimo porque está bueno que aparezca gente de todas las edades, que todas tienen, fíjate que por ahí el grupo es muy distinto en edad y todas tienen intensidades diferentes, o quizás la de 30 y la de 18 puede mantener la misma intensidad. No depende de la edad ni de lo que hagas, depende de las ganas que tenga cada uno de hacer. Te queremos contar que el gobierno de Morón finalizó la obra hidráulica Cuenca Boquerón. Esta obra histórica mejora la calidad de vida de más de 40.000 vecinos del distrito, evitando inundaciones en Morón Centro y Sur. Trabajamos para vos, Morón Gobierno.
las exhibiciones, ¿se trabaja individualmente, en dúos, de a tres? Sí, nosotras trabajamos individualmente, que se llama personal. Ahora ellas están haciendo un dúo, colgamos 5 telas y eso es, bueno, un quinteto. O sea, hay muchas maneras de trabajar y a veces también trabajamos individualmente con 5 telas al mismo tiempo y cada una hace su ejercicio. Casi de manera coordinada, tándem. Todo muy bien. Sí, es la idea, pero es muy difícil porque la tela tiene movimiento, no es rígido como el piso, por ejemplo. Así que bueno. ¿Y vos le vas preparando la actividad que tienen que realizar, la coreo que tienen que realizar, o ellas, de acuerdo al nivel en el cual se encuentran, creen que es correspondiente hacer una determinada? Nosotros tenemos como un orden de ejercicios que nosotros pensamos que metodológicamente sería lo correcto. O sea, que de lo más sencillo a lo más difícil. También preparamos coreografías en el piso antes de subir a las telas, como para que tenga un poquito más de color el número. Así que, bueno, nada, los invitamos si quieren venir el 28. ¿Y vos, por ejemplo? Yo ya estoy retirada. ¿Por qué? Porque tuve una operación de columna. Así que yo me encargo ahora más del piso y marcar los ejercicios. Igual sí, nos subimos y tenemos que marcar los ejercicios arriba. También estamos con la profesora Melicha, Melisa Contreras. Nosotros le decimos Melicha. Claro. Así que, bueno. ¿Ustedes dos o quiénes más te acompañan? Nosotras dos y tenemos una de las alumnas avanzadas que también viene hace como 6 años, que se llama Camila Mendoza, que nos ayuda también con las más pequeñitas. ¿Y las mamás afuera qué tal? Y las mamás trato de echarlas siempre afuera, pero ahora se quedan a ver porque les intriga mirar, ¿no es cierto? Pobrecita, estaba por pisar. ¿Vos te animás a hacer eso? No. ¿Por qué no? No, ya estoy embarazada. Bueno, ahora no, pero antes... No. Yo soy más de otra karate. Vos mirás y ves a tu hija. Sí. Y particularmente, ¿cómo nació en tu hija esta posibilidad de venir a hacer de tela? Y no sé, por comentarios de compañeritas del jardín y hacía danza y le gustó más esto, así que se quedó con esto. Pero bien, está contenta. Que está allá, que se está escondiendo. Vamos acercando. Vení. Vamos a ver cuál es la famosa mamá genia que nos acompaña. Nati, estamos acá con Nati, la mamá genia. Nati, vos te animás ya a subirte él a todo, ¿no? Sí, con la profe que tengo como para no animarme. ¿Hace cuánto? 3 años. ¿Y qué tipo de ejercicios haces? Parecido a lo que hacían las chicas y que estuvieron filmando. Melicha, ¿no, Nati? Meli, sí. No quiere hablar, está media también vergonzosa. Se está escondiendo un poco atrás de las telas, ¿no? Igual está muy concentrada, que la verdad que en ese sentido las profes son varias y están siempre mirándonos para que no cometamos ningún error, porque es muy importante hacer bien los nudos, todo, porque si no uno se cae y es mucha altura y es peligroso. Y las profes, la verdad, que están siempre al tanto de qué es lo que hace cada una. ¿Y cómo decidiste venir? Sobre todo, bueno, porque estás rodeada de niñas. En realidad porque empezaron mis hijas y... ¿Están tus hijas acá? Sí, acá tengo una. Esta es Kiara. La primera que subí hace un rato en la tela. Claro. Que ya en categoría avanzada, ¿no? También tengo un hijo varón que también está por allá, en la fila con los más chiquitos, Mateo. Así que estamos todos. Te queremos contar que el gobierno de Morón ya asfaltó más de 46 calles de tierra y en el 2017 pavimentará 70 calles más. Realizaremos tareas de pavimentación con hormigón y obras hidráulicas complementarias, permitiendo mejor circulación, mayor seguridad en el barrio y beneficiando la calidad de vida de miles de vecinos. Trabajamos para vos, Morón Gobierno. Queremos contar que el gobierno de Morón ya asfaltó más de 46 calles de tierra y en el 2017 pavimentará 70 calles más. Realizaremos tareas de pavimentación con hormigón y obras hidráulicas complementarias,
permitiendo mejor circulación, mayor seguridad en el barrio y beneficiando la calidad de vida de miles de vecinos. Trabajamos para vos. Morón Gobierno. Empezó a sumarse más gente joven. Yo creo que porque se empezó, empezaron a tomar más conciencia de que hay que empezar a hacer actividades desde más chico, que está bueno, y no cuando ya engordaste, cuando ya estás grande. No, hay que empezar de antes, no por estética solo, sino también por salud. Está bueno que empezar antes. Se mantiene uno mucho mejor empezando de más chico. Trabaja uno desde el punto de vista físico, pero también aeróbico, que es lo importante, ¿no? Mira, en spinning más que nada se trabaja lo aeróbico. Trabajamos todo, trabajamos la resistencia, trabajamos la fuerza muscular. Muchísimo se trabaja más las piernas que otra cosa. Abdominales se trabaja un poco cuando estamos parados. Obviamente la mayor intensidad se la llevan las piernas, pero sí, trabajamos aeróbico, trabajamos mucho la fuerza de las piernas, la resistencia. Para eso se va variando las cargas. Pero no es solo estético lo que se busca, también es salud. Uno no viene solo por estética, o sea, aparte de salud y también un poco social. La gente se viene a distraer también y está bueno que lo acompañen haciendo algo por su salud, ¿sí? Porque muchas chicas no vienen para bajar de peso, vienen a hacer algo que les gusta, descargar un poco la energía del fin de semana o del trabajo. Y bueno, eso está bueno, cada uno viene por lo que le gusta. Una clase bien intensa, así que los espero, las espero. Hombres también. Por supuesto. Te podés venir cuando obviamente quieras. Te agradezco la invitación. Vamos a venir acá con el gran Carlitos. Puede venir, los espero. Tiene 31, pero perfecto. Puede venir igual. Sí, está dentro de la edad. Puede venir. Está muy bien. Él sobre todo quiere conocer un par de chicas, ¿viste? Sí, hay para bien? Todo. Sí, bien? Sí, que venga, que algo vamos a hacer. Y en tu caso, ahora ya está, se terminó la jornada, volvés a tu casa y sí, a cocinar sí. O lo primero que haces es agarrar la cama, a dormir hasta mañana. A cocinar, a mi hija, a mi marido. A tener vida familiar. Vida familiar, sí, por ahora sí, por ahora. Por ahora, quedó ahí, entonces mejor sí. La dejamos con este cierre. Eso sí. Fitness siempre, después lo otro uno no sabe, ¿no? Cerró ella, de esta manera. Thank you.